mostrando los tatuajes con el nombre de sus tres hijos y tomándose fotos con aficionados. Así partió Brian Ruiz este martes hacia Brasil, aunque en su cabeza lleva más dudas sobre su futuro. Vamos a ver qué esperar, o sea, ni siquiera yo sé, o sea, sigo siendo parte de Santos y tengo que presentarme mañana a los entrenamientos y bueno, ya, ahí ya veré qué pasa. El Santos le tiene salarios atrasados y él no está dispuesto a ceder. Ese punto impide que se llegue a un acuerdo para su salida. No, son salarios atrasados, o sea, son cosas atrasadas. Entonces, lo único que yo pedí es que se me pague lo que se me da hasta ahora para poder llegar a hablar sobre una rescisión. Hasta que no se cumpla eso, creo que no vamos a poder llegar a un acuerdo. Su regreso al fútbol tico es casi imposible. Aunque todos los equipos lo quieren, su prioridad está fuera de Costa Rica. Sí, eso es lindo. Inclusive ahora estuve en los 90 minutos y prácticamente los cuatro equipos que estaban ahí me decían en son de broma, pero en serio, que fuera a jugar en los equipos de ellos. Entonces, como te digo, yo no les cierro puertas a ningún equipo, no sé qué me deparará estos últimos años de mi carrera. Quiero volver a jugar, eso está claro, pero bueno, espero que se solucione primero la situación en Santos. Por ahora la selección deberá esperar, ya que la falta de ritmo cada vez es más grande. Sí, totalmente, pero bueno, igual se lo dejé claro a Ronald, que iba a intentar hacer todo lo posible, pero hay que esperar ahora a ver qué pasa. Tengo claro de que para volver a la selección tengo que jugar y ese es uno de mis objetivos. Brian tiene tiempo hasta el 31 de enero para firmar su salida del club, ya que también se cierran los periodos de inscripción en las diferentes ligas, o por lo menos en las que a él le gustaría jugar.